see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal David Biker. En esta oportunidad tenemos a la nueva Vento Cyclone 200, modelo 2023, una de las mejores motocicletas de este segmento, muy baratas, por tan solo 31.499 pesos, que la podemos encontrar en este único color, el rojo brillante, con combinación del color negro mate. Para los que ya conocían algo de historia de esta motocicleta, pues en un momento llegó el color anaranjado y posteriormente a partir del año 2022-2023 llega este nuevo color en este tono de color rojo y podemos destacar una motocicleta de este estilo urbano. Es una motocicleta como combinación de moto de trabajo, más que nada al estilo de diseño. Podemos encontrar suspensiones telescópicas aquí adelante. Y para la parte de atrás, como lo pueden estar viendo, tenemos suspensiones en doble resorte. Algo de lo que me gusta mucho de esta motocicleta es que actualmente ya cuenta con iluminaciones completamente de LED, como lo pueden estar viendo. Ahí tenemos ese pequeño foquito en su faro principal. Tenemos el freno de disco delantero por esta parte, como lo pueden estar viendo. Y para la parte de atrás tendríamos solamente el freno de tambor. Tenemos iluminaciones completamente de LED desde la parte lateral de su tanque y es uno de los puntos muy buenos. Tenemos direccionales en iluminaciones completamente de LED, ahí lo pueden estar viendo. El precio es de 31.499 pesos y para este año 2023 ya se incorporan con la nueva tecnología de Vento llamada tecnología Ventec, en la cual pues la función de esta tecnología es que puedes vincular desde tu teléfono un casco. Podemos ver también su parrilla en la parte de atrás, es una parrilla muy larga en la cual le puedes poner una cajuela y es uno de los puntos muy buenos a que Vento se preocupe un poquito más en cuestiones al tema de las parrillas. En el tema de los mandos y manubrios vamos a explicar un poco acerca de esta parte para que puedan conocer un poquito más a detalle. De la parte de su mando izquierdo tenemos el botón de direccionales izquierda y derecha, el botón de claxon, aquí el botón de luces bajas y altas y por esta parte tendríamos el botón en color rojo que sería el botón de intermitentes. Podemos ver aquí la nueva tecnología que lo estábamos comentando, aquí tenemos tres botones. El botón de izquierdo tendríamos para bajar el volumen, retroceder la música, tendríamos aquí para pausar la música, contestar llamadas directamente desde el casco o al igual si quieres conectar tu teléfono, al igual pues tiene la misma función. Tenemos para subir el volumen, cambiar el tipo de música y podemos ver aquí ya desde el mando derecho podemos ver el cortacorrientes, cuartos que sería directamente en esta posición, en la posición en medio, y ya en esta parte sería las luces completas, el encendido electrónico que sería por el encendido CDI y también tendríamos el otro encendido que sería el encendido a patada o mejor conocido como el encendido a crán, y lo podemos estar viendo por esta parte. Además de esto, en las motocicletas de Vento se incorporan con las iluminaciones completamente de LED. Aparte de esto pues tendríamos la alarma y su encendido a control remoto a distancia desde 5 a 8 metros, en lo cual es uno de los puntos muy buenos a destacar acerca de esta motocicleta. Y pues tendríamos aquí también un tablero mitad análogo, mitad digital. Por la parte del análogo tendríamos las revoluciones por minutos y tendríamos del digital tendríamos el velocímetro, indicador de combustible y pues la marcha ganada. En este caso son 5 velocidades. Tenemos el motor de 200 centímetros cúbicos, transmisión estándar, 5 velocidades más que nada. Al momento de estar encendiendo esta motocicleta, la velocidad promedio que puedes llegar a alcanzar va desde los 100 a 110 kilómetros por hora. Tenemos al igual un escape, el escape viene siendo el mismo escape que maneja las versiones del Vento Storm. Y al igual pues se está manejando para diferentes tipos de motocicletas. Y este es uno de los puntos muy buenos que Vento maneja en cuestiones a este estilo. Podemos ver llantas todo terreno para carretera, terracería, más que nada para carretera. Y pues es uno de los puntos muy buenos que Vento tiene para este 2023. Y bueno amigos, sin nada más que decir, déjame en los comentarios qué te parece. Y sin nada, nos vemos hasta un próximo video.
I'll go.